Captain Falcon. Whoa. Regresamos una vez más del número de Sinus. Tenemos a Senkai usando a la loba Lobezna Garritas Benítez O'Donnell contra los niños gemelos incestuosos. Dicen que en el Ártico, no sé si es en la Antártida, hay poca gente, entonces la gente recurre a Alice. Por lo pronto, Garritas Benítez O'Donnell aprovecha para concretar el primer stock. Los láseres para más placer. Esclavos ahí, ver cómo entrarle a esa nova, ponerla bajo control, devorar su carne y dejar una reserva hecha asesina. Viernes crudo. Pero el nombre es más de la nova y el nombre es más de la nova. Muy bien, lobo intentando separarlos. No hay pinta el vaquero. Confianza en los personajes poco usados y una falta de respeto al contrincante. Yo digo que es lo mismo, pero no pasa nada. Tú sigues sacando tus cosas, Liv. Yo acabo de sacar una senda y no digo nada. Let's go.
6, 4, 5, 6. Uy, que ya se va a perder otra vez el rayo de la cabeza. Sacrifico a los Ice Climbers y a Bayonetta para convocar a... Ya lo veremos, estamos yendo a... ¿Es Pokémon Stadium modo Battlefield? ¿Sí van a ir a Battlefield otra vez, chicos? Ok, modo normal, excelente. Leaf está completando su jugada, sacrificando dos de sus puntos en su lado del campo para convocar a Peach. Su waifu asesina de Top Tears. Lodis, de Hyugas, de Zenkais, Pines, de todo, y venga con este tercer juego de Winner Semis en singles. Hace la aparición con una Peach de color verde, muy característica de Leaf. Parece que va rotando los colores, pero solamente la primera de verde. Ahí, muy, muy seguro, ¿no? Pero una sola otra de Peach. Castigando con un forward smash 89 a 0%. La Nova tiene que jugar
jugar muy inteligente, con mucho cuidado. Pega y corre, pega y corre. Muy bien los lasers, 23% ya. Poco a poco la loba tiene que hacer más daño. Cuidado ahí, esa reacción. Y lo sacan en un smash de Mario Tennis. Esto se queda 2-1. 2-1. La hoja coloca una carta de trampa y espera su turno. Dicen que puede sacar los Slammers otra vez. La porra, el público los aclama. Venga, público. ¿Qué personaje quieren que Leaf saque? Los Ice Climbers, dicen. ¿Qué Ice Climbers tan extraños son estos? Parece que se fusionaron y dieron origen a una pitch de color negro. Y esto arrancamos con el cuarto juego de Winner Series de Simons. Tenemos ahora al Zorro. Zorro contra Peach. Cuidado, parece que está haciendo mucho daño en el Chomp. Ya tiene 43%. Uy, muy bien el parry, el castigo. Muy bien, ahora el parry de Peach al Zorro. Los Hoppers, ¿cuántos más? Muy bien, aguantando ahí. Muy bien, el Gaff. Se viene otro golpe. Muy cuidado ahí fuera del stage. Es peligrosísima la lucha. Ahí el trade. Los dos salen volando. Venía un smash. No lo completa. Viene el fair de Peach. Es hora de perder en la orilla. Tratando de cubrir todas las opciones del Zorro. Viene el nabo tibetano. Muy cuidado con el Lopez Smash. Falla el Lopez Smash Peach. Fox no lo falla. Tenemos esto 3-2. 105 de daño para el Zorro. Hacer la mayor cantidad de daño que puedas. Parecía un Graf, no lo hace. Opta por un Nair. ¡Ay, Dios! El mix-up excelente de Zenkai. Con el Firefox inclinado. ¡Uy! Usa dos ilusiones solo. Cuidado ahí. Viene el. ¡Oh, santo Cristo! Se me van las palabras. Esto está rápido. Muy bien, Nair. Optils. ¡Oh, el parry! A castigo. Muy bien. Bien ahí, tratando de mantener al pinche en el aire, dejándola vulnerable. Viene la ilusión. Firefox. Parece que pasa la ilusión. No, castigan. No sé si fue eso, si eso fue Backer o Funer. Bastante rápido el pinche. Castigo 18%. Es el nabo tibetano. 43%. Parece que se quiere llevar de manera horizontal. Muy bien. Dash attack a nada. Se alcanza a cubrir el pinche. Viene el float. Down airs, cubriendo. Santo Dios, ese fue el completo medio del Zorro. El Zorro no puede descuidarse. Puede pasar. Tenía toda la ventaja. Arrebato de Peach. Toma el stock del Zorro. Tiene 62% o 78%. Está listo, quería intervenir ahí. La ilusión. Los Hoppers. Wow, ya tengo que hacer el hombre para regresar el mix-up. El cargo ya tiene la recompensa de 90%. El Fox. El recovery de Foxy lo termina con el Fer. Esto lo tenemos y el público sigue pidiendo personajes, sigue pidiendo a Islamber, sigue pidiendo a Rosa. Excelentes recomendaciones de parte de Ova. Leaf trae su camioneta y dice, la voy a seguir usando hasta el final. Todavía me falta Grand Finals, Winners Final y Grand Finals. Esto está 2-2. ¿Y la bruja? No, ¿la otra bruja? No, sí. Color. Tenemos un caballero dorado contra un espectro de Hades. Esto va 2-2. Viene el último juego de Winner Semis en singles. Tenemos a Lopezno, Wolf
Garritas Benítez, Benítez O'Donnell contra la Peach Mundo Dorado. Bien, empiezan los nerfs ahí. Viene el Graf. Santo Cristo, no lo deja caer. Lo quiere acabar. Uy, se salva Peach Society. Muy bien. 94%. 902%. Está fuera. Está muy vulnerable. Se va. Y el público aclama a su preferido. Muy bien. No saben a quién irle, si a la loba rota o a la mujer rota. Cada quien se trajo su Suburban. Sin embargo, estamos viendo que una tiene mejor kilometraje que la otra. En ese caso, la de Peach. Esta se ve tan fácil para tomar los stocks. Jugadores formidables. Los que cuesta mucho trabajo entrar, completar stocks. Y esta Peach lo hace como si nada. Muy bien, caderazo. Parecía el backer ahí, lo alcanza a interceptar con Downer. Wow, cancela ese Nair. A Fred, se va el lobo. ¿Será esto un 3-0? Parece que no, ya es 124. Va, que me le pegue una garrita, que le pegue. Cuidado ahí. Wow, entra con el flow. Downer, la castigan para más placer. Todos los puntos que le entre, no importa. Wow, a ver, se va la Peach. 23-0. Ahora sí, corre, le pega, corre, pega, corre, pega. Peach, lo está haciendo, 70%. ¡Santo Cristo! Ya déjalo, ya está muerto. Lo va a buscar off stage. Concreta con el Fer. Y el público tiene sentimientos encontrados. Nif está amenazando llevarse unos chicles. Muy bien, excelente. Winner semis. Probablemente venga una siguiente. Si es que ya la pusieron. Mientras tanto, Player Camp se ve el desmadre que había atrás de Zenkai. Toda la gente ahí hablando de lo que acaban de ver. Y bueno, mientras tanto,